¿Qué tal? Bienvenidos al estudio de los proverbios de Salomón. Que semana a semana con el favor de Dios estamos estudiando en la Biblia Reina Valera Revisada 1960. Nos juntamos, nos congregamos acá en Cumbres de Acutzingo número 35, fraccionamiento de Los Pirules en Tlanepantla, Estado de México, pero como sabemos que usted lo está viendo desde la comodidad de su casa o en un hotel o quizá en el hospital a través de su dispositivo, le mandamos un, un, un saludo y también sabemos que hay damas que nos están acompañando en este estudio, recordando que aunque el estudio es para varones, la familia se junta, estudian juntos y eso es algo maravilloso. Y Proverbios que escribió Salomón nos enseña de una manera preciosa y hermosa de cómo vivir la vida en plenitud bajo dirección del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a dar lectura en Proverbios capítulo 10. Y vamos a comenzar nuestra lectura desde el verso 30 hasta el 32, que es donde termina el capítulo. Al término de la lectura de estos versículos, voy a hacer una muy breve semblanza de lo que hemos estudiado para continuar en la exposición de la palabra de Dios. Muy bien. Proverbios capítulo 10, versículo 30. La Biblia dice... El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Muy bien. Aunque el bloque o la porción escritural se comprende, desde el verso 27 hasta el verso 32, y que habla de esperanza. Esta esperanza nos enseña la palabra de Dios. Dentro de los justos es una esperanza real, verdadera. Recordamos también que aunque los impíos, los que no tienen a Cristo en su corazón, tienen una esperanza, pero falsa. Ahora, vamos a recordar muy brevemente que esta esperanza tiene su origen en la eternidad, de acuerdo a lo que estudiamos en Tito capítulo 1 versículo 2. La esperanza tiene su sustancia en Cristo y el cielo. Lo estudiamos en Primera Carta de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Y el fundamento de la esperanza está en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y lo estudiamos también en la primera carta de Pedro. Esto nos lleva a una seguridad y nos enseña la palabra de Dios, el compromiso inmutable de Dios. Y esto nos lleva a una alegría. Y esto es muy interesante, porque esta esperanza que es verdadera nos da, permíteme la expresión, el motivo para seguir adelante. El motor para seguir adelante, la fortaleza. Y aunque se presentan dentro de la vida del cristiano, como lo menciona Santiago, como lo menciona el apóstol Pedro en, la, en su primer carta, tipificando, mencionando, es la palabra adecuada, Pedro menciona los acontecimientos que hubo en el libro de Éxodo: persecución, hambre, peligros, pero siempre la fortaleza. A través de la oración y la fidelidad del único Dios vivo. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a decir que tenemos esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es algo que espera, pero con un fundamento real. ¿Qué sucedió cuando Naúm, en un tiempo en el que eh, se avecinaban los horrores por la maldad, ¿qué le llevó a tener esa esperanza? En el caso de Nehemías, que escribiera el sacerdote Esdras todo lo que ocurrió en la reconstrucción del muro de Jerusalén, que lo llevó a perseverar a este varón llamado Nemías, que le llevó, por ejemplo, a Abacuc a escribir, dado por el Espíritu Santo, lo que dice la bendita escritura, tanto en Gálatas, en Romanos, como en el mismo libro de Abacuc el justo por la fe vivirá, mis amados. Según nuestro carácter, ponle cuidado. Según nuestro carácter, así es nuestra esperanza y perspectiva. Otra vez. Según nuestro carácter, así es nuestra esperanza y perspectiva. ¿Pero qué es el carácter? El carácter no es aquel que tiene un, un que es muy enojón, no, ese es este temperamento. El carácter se va formando, forjando con disciplina. Por ejemplo, Pancho López se para a las 5 de la mañana a hacer su devocional, a tener un tiempo con el Señor, a adorarle y alabarle, a exaltar su santo nombre. Se va formando una disciplina que lo llevará a tener un carácter forjado, formado por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ese carácter, permíteme la expresión, lo empujará a ir un cada vez más, a negarse completamente a los ofrecimientos del mundo, a negarse a lo que la carne le ofrece. Y el carácter se va forjando, se va templando bajo disciplina. La disciplina tiene muchas connotaciones, acuérdate, que es doctrina, enseñanza. Pedagogia. Entonces, si el Espíritu Santo me está diciendo que aquel que busca la sabiduría como busca el oro o la plata, es sabio, es inteligente, es diestro y que tiene la vida en, en el lado de la mano derecha, las riquezas en la mano izquierda, ¿verdad? Eso es impresionante porque Proverbios me enseña que su sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría personificada que es Jesucristo, me enseña a tomar decisiones sabias bajo un carácter templado por el Espíritu Santo. Muy bien. Otra vez, estamos en un mundo, mis amados hermanos en la fe, estaba yo meditando en la mañana, que estaba yo revisando el estudio, y de verdad que cada vez que vamos a un estudio y lo revisamos, el Señor nos da más para vivirlo, no para enriquecer el tiempo o que salga más, no, para vivirlo. Entonces, entre más nosotros buscamos las escrituras bajo guía del Espíritu Santo y nosotros la apropiamos, la guardamos en el corazón, que es el depositario, y las llevamos en la práctica, se va formando el carácter. Pero dice Filipenses, dice Filipenses allí en el capítulo 1, lo buscas después, como por el versículo 7 en adelante donde el Espíritu Santo nos da esa sagacidad, estoy parafraseando, para saber elegir. Y ninguno de nosotros podrá elegir o tomar decisiones sabias si no es bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me, me pongo en mi mente, en mi corazón, algún proyecto, algún plan, y las cosas no salen como yo quería, si yo no tengo un carácter, formado en el poder del Espíritu Santo, fincado en la roca que es Cristo, me voy a mover. Me voy a desanimar. Me voy a derrumbar. Si, mi, si en mí mi persona, eso es bien interesante, mis ojos, porque lo vamos a estudiar, mis ojos están en un hombre, en una persona, y la persona se equivoca, me voy a derrumbar porque ya en mi esperanza no es dios sino un hombre ya el ejemplo de seguir adelante aunque tenemos que dar buen ejemplo y ser testimonio pero mi fe y mi esperanza no es uno en un hombre si yo ya la pongo en una persona y se equivoca o se derrumba o cae o se resbaló o cayó en pecado entonces me voy a derrumbar y voy a ser movido si la situación financiera, mi situación económica, yo la tengo, mi felicidad, mi esperanza, mi, mi estado de ánimo está en las finanzas y algo sucede, pues voy a estar removido. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, fíjate muy bien, vamos a deshebrar porque vamos a Proverbios 10.30 y esto es maravilloso, dice la Biblia. El justo no será… Removido jamás. Es la primera parte del versículo. El justo no será removido jamás. La fragilidad de nuestra condición actual, común en todos, no estaba en la mira del sabio, sino la situación de dos categorías tal como está en el propósito y la mente de Dios. Si tú eres estudiante de la Biblia, si tú has venido estudiando junto con nosotros, si has repasado los estudios de las clases anteriores, te darás cuenta que el Espíritu Santo nos dice que la sabiduría viene de Dios, la bendición viene de Dios, la fortaleza viene de Dios. Las bendiciones que descienden de lo alto vienen de Él. La esperanza viene del cielo. La esperanza está enriquecida en, y fundamentada en el Señor Jesucristo y su obra. Entonces, mi corazón tiene que estar en el Señor. Y es lo que me lleva a mí a estar parado en los pensamientos, que es la Biblia, los pensamientos de Dios, que es la Biblia. Tengo que vivirlos. Y si el Espíritu Santo, como estudiamos en clases anteriores, me está diciendo que yo tengo que aborrecer el pecado, tengo que aborrecer el, el pecado porque es de sabios, inteligentes. Esta palabra removido es la palabra 4131, lo tienes en tu hoja. Ahora sí, la hojita está casi está al 100. Y se traduce del hebreo al lenguaje actual español con las siguientes, los siguientes significados: deslizarse. Sacudir, caer, acoger, caer, conmover, echar, mover, quebrantar, remover, resaltar, temblar, titubear. Muy bien. No será removido. El justo, el cristiano, el que tiene su esperanza en Cristo, el que medita de día y noche la palabra de Dios, el que tiene la esperanza no en cómo va la bolsa de valores, no en el dólar, sino el que su esperanza está en Cristo Jesús, sus emociones, su estado emocional, su temperamento, su carácter, no va a ser removido. Y dice, jamás. Esta palabra jamás se escribe en la versión King James y la Biblia de estudio del expositor Jimmy Swaggart. El justo eternamente no será removido. Esta frase, el justo no será removido jamás, que leemos en la versión 1960, dicho de otra manera, se puede escribir también que su camino es fortaleza para los íntegros. Entonces amados hermanos, atención estamos viviendo tiempos difíciles duros la situación económica a nivel mundial está difícil ya se menciona que quebró un banco y eso es el principio es el principio de un colapso económico mundial entonces dios mío si el espíritu santo me dice en juan que Jesucristo, que el Padre Celestial me tienen en su mano, yo tengo que estar confiado. Pero esa confianza, esa esperanza se fortalece a través de la oración y la comunión con el Padre Celestial. Si el Espíritu Santo me está diciendo, ¿sabes? A través de, de, de los salmos, a través de los proverbios, a través de la escritura me está diciendo, joven fui y envejecí y no he visto justo. Que mendigue pan. Si el Espíritu Santo me está diciendo eso, yo no tengo que estar angustiado. Entonces no, no voy a ser yo, no voy a resbalar, no voy a hacer a, a, a removerme, no voy a mudarme de una manera de caminar, porque mi esperanza es el Señor Jesucristo. Y qué maravilloso, mis amados hermanos en la fe, que tenemos el futuro escrito en la Biblia. Y qué maravilloso es que tú inviertas tu vida en oración. Esto es maravilloso, es hermoso en serio. Que tu vida se convierta en oración. Quiero decir oración es alabar, exaltar el nombre de Dios. Las rogativas son después. La oración, la alabanza, porque para eso hemos sido creados. Para eso eh, nuestro corazón, nuestro, el Espíritu Santo está morando, co cohabitando con nuestro Espíritu para llevarnos a diario una vida de integridad y de santidad, una santificación progresiva. Fíjense ustedes, amados hermanos en la fe, ¿contra qué nos vamos a enfrentar en este planeta? Contra muchas cosas. Y ven en su hoja que dice, por ejemplo, vamos a buscar el Salmo 120. Como un ejemplo, como hay cómo el salmista levanta una plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. ¿Por qué lo hacía, mis amados hermanos? Para no resbalar. Jesús fue tentado en todo. Es malo es mala la tentación, es pecado la tentación, pecado la tentación, no. Pero si es pecado, Caer en la tentación. Lo que te da a ti la fortaleza para no caer en la tentación es el carácter cimentado, fundamentado en el poder del Espíritu Santo cuando eres gobernado. Gálatas 5. Y el gobierno del Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, es completamente ser controlado por el Espíritu de Dios, saturado por el Espíritu Santo de una manera. Constante, progresiva, otra vez, constante, progresiva, diario. No cuando tienes problemas vas a buscar a Dios. No te estoy diciendo que está mal, pero muchos buscan a Dios únicamente cuando tienen una piedra en el zapato. Y nuestro deber es, por convicción, buscar a Dios todos los días. Qué interesante es saber que si vamos a pasar la eternidad con Dios, desde ahorita comencemos con esa disciplina. De buscar a Dios todos los días, porque es con quien vamos a estar toda la eternidad. Y qué maravilloso es estar, pone cuidado, convencido, consciente de un Dios vivo que te ve. Proverbios 5. Los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre. Y cuando tú te vas haciendo más sensible a la voz del Espíritu Santo, tu carácter se va fortaleciendo en el poder del Espíritu Santo. Para que en el momento que se presente la tentación, puedas decir no. Para que el, no la tentación nada más es de carácter sexual, ¿no? No, 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 no. no. Hay también de carácter gastronómico la tentación, de carácter verbal, etcétera, etcétera. Fíjate. Salmo 120. Dice el Salmo 120: el, el, el salmista está. Levantando una plegada ante el peligro de una lengua engañosa, el chisme, la murmuración, que los chismes que cuando hable mal de ti no te muevan, no te remueva. A Jehová clamé estando en la angustia, y él me respondió: Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de énebro. Hay de mí que moro en Mesec Y habito entre las tiendas de Cedar Mucho tiempo he morado a mi alma Con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico Mas ellos así que hablo Me hacen guerra Lánzate al Salmo 125 adelantito Y acá vamos a leer un versículo 1 y dos, el verso 1 y 2 ¿Lo tienes? Muy bien en el, el Salmo 125, el Salmo 120, se desconoce el autor y las circunstancias, pero fíjate muy bien lo que dice el Salmo 125, versos 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Enlázalo con Proverbios 30, 10, 30, que no se mueve, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Mis amados hermanos en la fe, solo la oración, solo la fortaleza en el poder del Espíritu Santo te hará a ti, santo hermano en la fe, un cada vez más resistir ante los ataques de quién? Del enemigo. Mira. Vete a Nemías. Y en el libro de Neemías, que es el libro del constructor, en el capítulo 1 vemos cómo el Espíritu Santo le lleva a Neemías a orar por tener una entrevista con el rey Artejerjes En el capítulo 2, la oración y el ayuno. En el capítulo 3, la preparación. En el capítulo 4, después de que le dan ya las, las credenciales, se enfrentan a cuatro enemigos. En Enemías capítulo 4, que son la murmuración, el desánimo, la provocación, crisis económica y el cansancio. En Enemías 4. En Enemías 5, ellos se enfrentan. Los, el alto precio de los impuestos, la usura. Estaban vendiendo sus terrenitos para poder pagar los impuestos. Es interesante, hermanos, por eso, si no conocemos los versículos y el contexto, no le vamos a entender. Entonces, enemías capítulo 6, en sus 19 versículos, sucede que enemías es llevado con engaños por Sambalat. Ellos tenían el pueblo de Dios algunos enemigos, Sambalat, Tobías amonita, los árabes, los de Asdot Todos ellos estaban en contra de la reconstrucción del muro de Jerusalén, entiéndase la reconstrucción de la vida de un cristiano. Porque encontramos la, en el libro de Nehemías la palabra restauración varias veces y se traduce reparar. Entonces, nuestra vida tiene que ser un constante reparar, restaurar. Dios quiere restaurar las familias, Nemías capítulo 4. Dios quiere restaurar las finanzas, nememías capítulo 5. Dios quiere restaurar su comunión, Nemías capítulo 9. Esto es hermosísimo. Pero en Nemías capítulo 6 se llevan con engaños. Intimidando a Nemías, te van a matar. Y aparte de que te van a matar, creo que te estás poniendo en contra del gobierno del rey. ¿Quieres tú realmente dar un golpe de estado? Palabras que yo añado, pero era en contra del rey. Y entonces Nemías, parafraseo lo que dice de manera resumida el capítulo 6 de Nemías, se encuentra frente a este hombre mentiroso, zambalat, diciéndole, ¿sabes qué? Yo estoy bien delante de Dios. No hay tal cosa que yo quiero ir en contra del Rey. Yo estoy trabajando. Enseñanza. Salmo 125, la lengua mentirosa, cuando tú no estás bien parado, no estás fundamentado en la palabra de Dios, te puede hacer enojar. Cuando hay una calumnia en contra tuya, cuando hay una mentira en contra tuya, cuando hay una traición en contra tuya, si no estás bien parado en Cristo Jesús, te puedes resbalar. Cuando hay intimidación, cuando hay un abuso de autoridad contra ti, si no estás parado en la roca que es Cristo, si no estás con una conciencia tranquila como lo tenía Nehemías, si no estás así, te vas a remover, te vas a caer. Y la esperanza que Dios nos da es que el justo, cuando tiene su esperanza y confianza en Dios, no será removido jamás. Todas las maquinaciones de los adversarios, chisme, murmuración, engaño, intimidación, enemías capítulo 6, se derrumbaron. Pero date cuenta que enemías nos dice, enemías capítulo 9... Se, se empiezan a encabezar por el sacerdote Esdras, abren los libros y se dan cuenta, se, se recuerdan las festividades. En suma, ¿qué es lo que quiere el enemigo impedir en la vida de un cristiano? Que se consagre. Y por eso quiere moverlo a través de intimidar. A través del chisme, a través de la murmuración, a través de comentarios que se oyen en el exterior, de hay crisis, aunque la haya, mi esperanza, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Pero si yo no estoy con un temperamento en el carácter de Cristo, en la palabra de Dios que, que es el mismo Cristo, si no estoy parado y convencido con una convicción, me puedo derrumbar. No es lo mismo escuchaste una noticia, pasas un día, dos días triste, a que te gobierne durante mucho tiempo una desesperanza. Muy bien. La esperanza nos da el valor y la bendición de vivir por fe. Lánzate al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 12. Y el Espíritu Santo en el libro de Hebreos capítulo 11. Capítulo 12, desde el 10, nos enseña cómo disfrutar esta vida por fe y esperar la vida eterna. Te lo vuelvo a decir, yo no sé qué, qué es lo que tengas tú en tu motor, en tu corazón, que te lleve a santificarte cada vez más, que te lleve a buscar a Dios con todo tu corazón, que realmente estés convencido, esto es lo que tengo que hacer, alabar, a exaltar el nombre de Dios. Y lo demás... Es añadidura. Pero que estés realmente convencido con tus ojos espirituales, ahora como hijo de Dios, diciendo, ¿sabes qué es sí, cierto? Estamos en un mundo hostil, estamos en un mundo lleno de violencia, estamos en un mundo lleno de adversidades, de corrupción moral, estamos en un mundo gobernado, Efesios 2, por Satanás, concesionado por Satanás. Pero mi esperanza no es lo que ocurra en el mundo, sino a futuro, el reino venidero. Y que este tiempo que yo esté pasando acá, primer carta de Pedro, es momentáneo. Por eso la importancia, hermano, Hebreos 12, 1. Puestos, vamos a leerlo, versículo 1. Por tanto, se escribe por consiguiente también: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ni los chismes. Ni las murmuraciones, ni los eventos catastróficos que estamos viendo a través de los noticiarios nos deben de mover en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y cuando leemos Hebreos capítulo 12, 1 y 2, vemos que hay una transición, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que ofrece una conclusión enérgica, mis amados hermanos. Esta esta se empieza a desarrollar en Hebreos capítulo 10 versículo 19. Y cuando el Espíritu Santo en el autor de los Hebreos nos habla de testigos, que hay una nube de testigos, nos hace ver con ojos espirituales a los santos que ya están en la presencia de Dios que se describen en el capítulo 11 que dan testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe, ¿qué quiere decir en otras palabras mexicanas que sí se puede bajo el poder del Espíritu Santo? Sí se puede, a mí me llama la atención, me impresiona Moisés, por ejemplo. Moisés, Éxodo capítulo 1, este, no, se murió el, 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 el hombre que conocía a Jehová de los ejércitos Se levanta Faraón, un hombre que no conocía de Dios Y entonces nacen, eh, eh, apunta Moisés al, al Mesías prometido Pero entonces empieza a haber asesinatos sobre los niños Faraón no quería niños, Satanás siempre queriendo robar la esperanza Y me llama la atención que cuando las mujeres iban con las, con las parteras Nacían rápido y ellas mentían las parteras diciendo: Se nos adelantó. Se adelantaron, se adelantaron el nacimiento y no pudimos antes, no, no pudimos evitar que naciera. Entre ellos Moisés. Ya el niño empezaba a crecer. Y como digo yo, yo, de los que hemos tenido hijos, que tenemos hijos, digo: Cinco minutos te aguantas el lloriqueo del niño, pero aguántate dos o tres días, cinco semanas. Ahora sí que ni con tapaboca, porque el chamaquito o la chamaquita llora. Entonces era necesario de que Moisés, por salvarle la vida, qué confianza, hermanos, qué confianza, qué esperanza, qué fe de los familiares, de los padres de Moisés, que lo echan en el canasto y lo echan al río. Cualquiera pudo, pudo haber dicho, eso no es de Dios. Esa es una imprudencia. Estás tentando a Dios. Y el chamaquito allí iba, ¿verdad? Allí iba, allí, iba, allí iba el niño, iba en el canastito hasta que llegó a la hija de Faraón. Y se necesitaba quien lo educara, quien lo alimentara, quien lo viera, porque tenía ropas hebreas. Y le mandan llamar a la hermana, y es la que se encarga, ¿de quién? Del crecimiento del moy. Esto es impresionante, imagínate que el hombre puede estar diciendo, ya estoy derrotado, ya estoy derrumbado, ya se acaba todo, cuando Dios nos da esperanza en el poder de su santo nombre. Fíjate muy bien. ¿Qué es lo que puede estorbar, mis amados hermanos? La motivación para correr bien la carrera, la carrera de la fe. No es la posibilidad de recibir alabanza como resultado de haber observado con atención a los santos que están en el cielo. Ay, vamos a correr la carrera. Y pues muy bien, Pablo, acuérdate que tipifica mucho la, la vida del cristiano con el box, con la lucha libre y con las carreras. Muy bien. Entonces, él enfatiza, aunque dice que el, el, el ejercicio es bueno, poco provechoso, pero mayormente la palabra de Dios. Muy bien. No es pretexto para que no hagamos ejercicio, ¿verdad? Pero... El correr implica meterte dentro de la vida de la fe. Y para que tú puedas correr, y esa esperanza, mi hermano, amado hermano en la fe. Santo de Dios, hijo de Dios. Hay cristianos que aún no les ha amanecido. Hay cristianos que se conforman únicamente con qué? Con Juan 3:16. Y llevan años en la palabra de Dios. Hay cristianos que no buscan a Dios. Hay cristianos que vienen a la congregación como si vinieran a misa. Ya cumplí. Y no, hermano. El Espíritu Santo está diciendo, despójate. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que hemos hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, ya recibimos a Jesús, pero nos quedamos cómodamente sentaditos, mirando únicamente la carrera, como espectadores. Y no, Señor, la vida en Cristo Jesús es una vida para vivirla en victoria. Y se van a presentar, como dice Pedro, como dice Santiago, como dice Corintios, como dice Gálatas, enemigos que te van a querer destrozar, robar la esperanza. Pero si no tienes carácter en Cristo Jesús, vas a resbalar. Y este despojarse habla de personas que no han comenzado la carrera. Hay cristianos que se conforman únicamente con, ya soy salvo, gloria a Dios. Quis, 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 felicidades. No. No es así, hermano. El escritor invita a aceptar a sumarse a la carrera de la fe, a pelear la buena batalla de la fe, a contender por las Escrituras, hermanos santos. Y al decir el, ¿sabes qué? Al decir el Espíritu Santo despójate habla categóricamente, ¿de? Entrale, no le saques, no le saques, entra a la carrera de la fe, significa santificarse, a decir soy cristiano pero vivirlo y me despojo de todo peso, porque el peso que tienes tú implica apunta al pecado, apunta también a algo que te va a detener y a estorbar. Y el pecado estorba. Y todo atleta que tiene peso de más le va a costar trabajo. Dice la Biblia que te despojes de todo peso. De pecado quiere decir completamente de pecados que tú tienes consentidos. Hay pecados muy recurrentes en cristianos. Que cada ocho días pides perdón por el mismo pecado. ¿Cómo vas a tener esperanza? ¿Cómo vas a, a empezar a madurar si no estás dentro de la carrera? Y dentro de la carrera implica otra vez disciplina. Y a veces Dios nos da cinturonazos celestiales para que le entres a la carrera. ¿Cómo? ¿Se te desarrolla alguna enfermedad? ¿Tienes que bajar de peso? Ahora sí tienes que bajar de peso por salud. Es que ya no quiero, ya, ahora sí, ya tienes que dejar de beber Coca-Cola o refresco de cola por motivos de salud. Ahora sí tienes que dejar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si, si no lo haces, Dios te puede llevar a la banca. ¿Pierdes la salvación? No. Vas a estar en espera siempre y toda la vida. y hay cristianos que no son disciplinados. no vamos a orar. Ay, por favor. es un honor es un privilegio orar con el padre celestial. y cuando el espíritu santo nos habla de la carrera es la metáfora del atletismo que presenta la vida llena de fe como un esfuerzo exigente agotador de ahí viene la palabra agonía en Mateo capítulo 7, verso 14. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto es maravilloso, he peleado la buena batalla. He peleado se traduce ardientemente, con agonía. La buena se refiere excelente, batalla cuerpo a cuerpo. He llegado a la meta, no dejó nada inconcluso, guardó la fe. Y si tú comparas lo que Pablo le dice a Timoteo de la, de la carrera en Cristo Jesús, de la vida en Cristo Jesús, es una vida constante de decir no al pecado, no a las tentaciones. Para eso Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, la armadura de Dios. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Pero esa lucha se traduce también, es una contienda cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque la sientes. Las tentaciones se sienten. Las provocaciones se sienten. O sea, eso se siente. Santos hermanos. Muy bien. Hebreos 12:2. ¿Cómo haces tú la esperanza para que no se te robe la esperanza? Las calumnias. Para que la esperanza no se. No te, no, no, los justos no van a ser removidos, no van a ser movidos porque estamos esperando en Cristo Jesús. Y aunque vengan situaciones difíciles, mi esperanza es en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Los hebreos debían fijar su mirada en Jesús como el objeto exclusivo de fe y salvación. Y esta palabra, autor, significa. El que da origen. Jesucristo es el que da origen y el que termina la salvación, el consumador. ¿A eso se refiere? ¿Tú crees que ya Dios terminó con nosotros? No. Porque aún seguimos peleando nosotros con qué? Con nuestra carne. ¿Y por qué seguimos peleando con nuestra carne? Porque aún no ha sido glorificada. ¿Y vamos a tener tentaciones? Claro que sí, vamos a tener tentaciones. Digo, ¿a quién no se le antojan ahorita unos tacos al pastor? ¿Verdad? Son tentaciones. ¿Verdad? Así, mira, una, una charolota, mano. Pero ya no. Ya no, ya no se debe. ¿Por qué? Porque también te pasa. La, es pecado, es pecado. ¿Cómo? Me voy al infierno. Es pecado. Es transgresión de una ley. No es dar en el blanco. Ya te comiste lo que tenías que haberte comido. Ya te comiste 15 pozoles, gloria a Dios, 15 birrias en el mismo día, gloria a Dios. Ya no, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que así también lo que tocas, lo que agarras, todo es para la gloria de Dios. Y de modo que cuando nosotros estamos viendo una lucha, Romanos capítulo 6, versículo 12, el Espíritu Santo dice la pluma de tercio al cual le dictó Pablo. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Que cuando vengan las tentaciones no te muevas tus ojos puestos en Jesús, el que comenzó la obra en ti y es el que la va a terminar. ¿Cuándo? En la glorificación. Finalmente, mis amados hermanos, dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra gozo es donde nos muestra que Jesús perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad y exaltación del Padre. La Biblia menciona que Jesús gozó del sufrimiento, padeció, primera carta de Pedro, capítulo 4 padeció por causa de nuestros pecados. Romanos capítulo 6, murió por nosotros. Romanos capítulo 10, Efesios, Filipenses capítulo 4, haya pues este sentir en Cristo Jesús, en el capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, se traduce, se vació. ¿Qué quiere decir? Jesús jamás perdió de ninguna manera su divinidad, sino que como dice primer carta de Pedro, capítulo 3, su cuerpo fue el recipiente de la ira de Dios y su propio espíritu que nunca lo abandonó, fue el cuerpo separado del Padre, recibiendo la ira de Dios, pero su propio espíritu lo levanta dentro del muerto y cuando llega a la presencia del Padre, el Padre Celestial le recibe diciéndole, has hecho mi voluntad. Qué maravilloso es que nosotros, hermanos en la fe, que nos cueste, porque cuesta. Señor, no me muevo y pongo los ojos en ti, y no me muevo, no me muevo. Mi esperanza eres tú, tú eres mi fundamento, tú eres mi esperanza. El fundamento de la obediencia en el creyente, de la fidelidad del creyente, consiste en obedecer los mandamientos del Padre Celestial teniendo la convicción de que nos está viendo y darle la espalda al mundo. La vida de Moisés. Amados santos, ¿qué más nos da la esperanza? Nos da protección divina. Lánzate, Isaías capítulo 54. ¿Sí van agarrando la onda? ¿Sí o no? isaías 54 17 dice la biblia ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá quién dice jehová aquí mismo isaías 54 pero en el versículo 10 si sí traen biblia verdad Dice la Biblia en el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y amados hermanos, cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, estamos seguros de nuestra salvación. Estamos seguros. Que aunque haya tiempos difíciles, no me voy a dejar mover porque soy gobernado por el Espíritu Santo y ese me da fortaleza. Ve a Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Después de que... Hay una serie de acontecimientos que el apóstol Pablo, todo el capítulo 8 de la carta a los romanos se refiere a la seguridad de la salvación. Y Pablo se pregunta, oye, ¿qué hacemos con todo esto? Y hay una serie de preguntas que, que son contestadas inmediatamente. Pero en el verso 38, después de la angustia, la tribulación, de la persecución, del peligro, amado, palabra de Dios escrita. La salvación no se pierde, Romanos 8. La misericordia de Dios sobre el justo no se agota, Romanos 8, Proverbios capítulo 10, Jeremías capítulo 1, esto es maravilloso, Isaías, y en Romanos 8, 38, ve lo que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo, hermanos, que nuestra esperanza no está en la tierra. Nuestra esperanza no está en las creaciones angelicales, en la creación angelical. Nuestra esperanza no está mucho menos en el vestido, porque Romanos 8 dice que ni el hambre ni la desnudez nos separan de Dios. Antes en todo esto, dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es bueno. Por otro lado, proverbios. Terminando con este pasaje, capítulo 10, verso 30. El justo no será removido jamás, lo hemos estudiado, no se mueve porque su, temperamen, su carácter está en Cristo, está cimentado en Cristo, pero los impíos no habitarán la tierra. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Tiene una esperanza similar? Lejos de nunca ser removidos, ellos nunca habitarán la tierra. No tienen título como hijos o herederos como justos. Un no cristiano no es hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8, versículo 39 al 44. Una persona que no es cristiana no tiene esperanza en las bendiciones de la tierra. Porque tienen la, la esperanza en la bolsa de valores, en el trabajo, en el cuate, en el compadre. Más nuestra esperanza es quién? Jehová de los ejércitos. A ellos se les impide habitar una porción de la tierra, de acuerdo a lo que dice el Salmo 37, versículo 22. Y nunca se les permitirá habitar la tierra. Terminando y recordando. Según, ponle cuidado y apúntale, aunque está en tu hoja, según es nuestro carácter, así es nuestra esperanza y nuestra perspectiva. Según es nuestro carácter, así es nuestra esperanza y nuestra perspectiva. Esperemos que todos tengamos un carácter gobernado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, te alabamos, te bendecimos, porque nuestra boca ha de producir sabiduría, nuestra boca ha de exaltarte, alabarte y bendecirte dentro de los que estamos en este lugar o de los que están viendo por a través de un dispositivo, y que el Espíritu Santo ha iluminado su entendimiento y ha dado a conocer. Que la única esperanza es Cristo Jesús. Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesús. Que todo aquel que confiese que Jesucristo es Jehová es salvo. Nos enseña el Espíritu Santo que el autor y consumador de la fe, Jesucristo el Hijo de Dios, ha vencido la muerte. Ha vencido el pecado. Ha vencido la cruz y nos ha dado vida eterna. Es el cristiano poseedor de la esperanza, una esperanza que no avergüenza, una esperanza cimentada en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección. Hemos de temer de ninguna manera. Hemos de dejar que su Santo Espíritu, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el que mora dentro de nosotros. Y el que nos lleve un cada vez más a morir a nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos carnales, egoístas, centrados en nosotros mismos. Y que su Santo Espíritu se ensanche para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no ser removidos. Padre, muchas gracias porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos sigues alertando de que el mundo es malo, sus deseos son malos. Pero mayor eres tú que lo que está en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, sus deseos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos son pasajeros. Mas tu esperanza y la confianza con todo nuestro corazón en ti es eterna. Porque palabra fiel y digna es de ser predicada a todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esa es nuestra esperanza. Que algún día te veremos cara a cara para gozarnos y disfrutar eternamente la bendición de poderte ver y decirte, te alabamos y te bendecimos. Y desde el día de hoy, que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón, a nuestro corazón, de buscar a Dios con todo el corazón y con todas sus fuerzas diario. Ha resbalado entre semana. Ha caído en pecado. Venga a Cristo Jesús. Ha perdido la esperanza. O se ha movido por las aflicciones del mundo. Venga a Cristo Jesús. Está usted confundido. Por lo que ocurre en el mundo. Por la falta de oración. Venga a Cristo Jesús. El cual da esperanza. Da vida eterna. Y quiere llenar. Su corazón del agua de vida, de la cual usted tiene sed. Y si tiene sed, dice el Señor Jesús, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Venga Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo tan hermoso, lleno de alerta. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que a quienes has elegido desde antes de la fundación del mundo, que hoy, si a ti te place conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, se los concedas para que sean tus hijos. Y hoy en este día, la invitación a la esperanza de la vida eterna está abierta, reconociendo que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Que no son las religiones lo que da la vida eterna, sino Jesucristo es cuál es el camino y la verdad y la vida. Y si hoy usted quiere venir a Jesús junto conmigo, repita esta oración con todo su corazón y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado... Es la separación eterna, la muerte, más el regalo de Dios. Es tu perdón, la vida eterna. Creo que Jesús vino a este mundo, recibió el castigo que yo merecía. Su cuerpo fue resucitado, levantado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y dándome vida eterna. Creo que soy perdonado, creo que soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a que se inscriba a un estudio bíblico, a que asista a una iglesia cristiana no testamentaria. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.